Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timor con ustedes. Saben que estaba buscando moldes para hielo y compré uno como este. Y me llegó una idea para un nuevo video. Y ahora vamos a hacer la realidad. Decidí echar gelatina en lugar de agua y hacer ladrillos de Lego con gelatina. Y luego intentar construir algo con estos ladrillitos. Me preguntaba si podría construir una casa o, por ejemplo, una torre alta con ladrillos de gelatina Lego. ¿Les interesa? ¡Empecemos! Decidí que necesitaría muchos ladrillos Lego, así que pedí muchos moldes. 20 moldes para ser exactos. Cada molde contiene 10 ladrillos, lo que significa que debería acabar con 200 gominolas. Por supuesto, cuando lo llene todo. Bueno, tendré 3 colores de ladrillos: amarillo, rojo y verde. Cogemos la gelatina, tomamos 800 mililitros de agua y la vertemos en una olla. Removemos lentamente el agua y la vertemos en ella 3 paquetes de gelatina. Ponemos la olla al fuego y seguimos removiendo hasta que la gelatina se haya disuelto en el agua. Cuando la gelatina se haya disuelto, vertemos la solución en un recipiente de cristal. Tomamos el colorante comestible verde, añadimos 2 gotas y removemos. Si el color no es lo suficientemente fuerte, añadimos otra gotita. Esto debería ser justo lo que necesitamos. Cogemos una jeringuilla, extraemos la solución de gelatina y la vertemos en los moldes. La solución verde es suficiente para 6 formas y media. A continuación tenemos que rellenar todos estos moldes restantes. Una vez más, tomamos el agua, vertemos en ella 3 paquetes de gelatina, removemos la olla y la vertemos en el recipiente. Ahora añadimos el colorante amarillo y removemos. Vertemos en la jeringuilla y lo vertemos en los moldes. Bueno, decidí dividir la tercera porción de gelatina en 3 partes para hacer más colores diferentes. Porque 3 colores sería un poco aburrido. Decidí usar rojo, azul y marrón. Ahora vertemos estos 3 colores en las formas restantes. Bueno chicos, he vertido los 20 moldes. Ahora hay que dejarlos un rato que se endurezcan. Y se están endureciendo bien rápido. Miren, aquí está la primera forma que he vertido. Está prácticamente curada ya. ¿Lo ven? No se está derramando ni nada. Así que esperamos un poco. Bueno chicos, han pasado unas horas y vamos a ver cómo se han curado nuestros ladrillos. Intentemos sacarlos, miremoslos. Bueno, miren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ladrillos de gelatina! Miren, son tan transparentes y tan... ¡Ah! ¡Ay! Vale, tenemos ladrillos amarillos, ladrillos rojos, ladrillos verdes, ladrillos azules y ladrillos marrones. Miren, 5 colores diferentes de ladrillos Lego. Eso está bueno, chicos. ¡Qué interesante es! ¡Qué brillante! ¡Qué curioso cómo tiemblan! Esto es una belleza, ¿cierto? Dan ganas de comérselos, pero es solo gelatina. No tiene sabor, no es dulce. Es insípido. Muy bien chicos, ahora tenemos que sacarlos de los moldes. Es muy divertido sacarlos. Son tan especiales. Wow. Miren, sí.
Chicos, miren esta montaña de ladrillos. 200 ladrillos de gelatina. Miren cómo se mueven. Genial. Muy bien, construyamos algo con esto. Empecemos por intentar construir algún tipo de torre. Voy a apilarlos de dos en dos así, cruz a cruz, y ver lo alto que se puede construir una torre con ladrillos de gelatina. Porque ellos... ¡miren cómo se mueven! Está muy bueno. En algún momento probablemente se derrumbará. ¡Miren, miren! ¡Ya se están cayendo! ¡La torre de gelatina! Solo hay 5 en 6 filas y ya está. ¡Ha empezado a derrumbarse! Creo que tenemos que construir algo más robusto. ¿Cómo esto? Ponemos un pozo así. Y entonces se mantendrá unido con más seguridad. ¡Chicos, miren! ¡La gelatina! ¡Se está desmoronando! ¡Sigamos construyendo! ¡Chicos! ¡Miren! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10! ¡10! ¡Es una especie de torre de Pisa inclinada hacia un lado! Una fila más y probablemente se caerá. ¡Miren! ¡Se va a caer! ¡No, no, no, no! ¡Todavía no! ¡Oh, vieron eso! ¡Una auténtica torre inclinada de Pisa! ¡No, no, no! Uso 12 filas, eso es todo, chicos, está abajo. Así que decidí ver si podía construir alguna casita sencilla con ladrillos de gelatina Lego. Así que empecé a construir sus muros. Bueno, chicos, miren, solo he puesto 6 filas y miren, está empezando a temblar mucho. Esto parece que se va a derrumbar. Miren cómo se mueven estas paredes, miren cómo se mueve. ¡Oh, se cayó! En realidad no fue mala idea construir casas de gelatina que no teman a los terremotos. Se mueven así. Eso es todo. No se derrumban. Quizás tuve que añadir más gelatina para que los ladrillos fueran más rígidos. Estaban muy blandos. Es decir, más. Se podrían haber añadido un par de cucharadas más de gelatina. Y luego tuve una idea. Construir una torre, no vacía por dentro, sino llena de ladrillos. Con la esperanza de que fuera más robusta, se mantuviera en pie y pudiera construirlo más alto. Bueno, chicos, miren, he conseguido construir una torre de 14 niveles de ladrillos. Tenía miedo de ir más lejos porque miren lo que es. Es muy inestable. Se va a caer. Miren esto. Doing, doing, doing. Miren, una torre de gelatina. Todavía me quedan unos ladrillos, pero me da miedo ponerlos porque de verdad se va a caer. En fin, chicos, eso está muy interesante. Miren esos ladrillos de gelatina. A mí me han gustado mucho. Ahora quizás construya algo con mi hermanita. Bueno, si les ha gustado este video, asegúrense de darle like porque realmente lo he hecho lo mejor que he podido. Miren cuántos de esos ladrillos hice aquí. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.
chao, chao.